Números 8. Una habló Yahvé a Moisés y le dijo, dos habla a Aarón y dile, cuando coloques las lámparas, habrán de alumbrar las siete lámparas así a la parte delantera del candelabro. 3. Así lo hizo Aarón, colocó las lámparas en la parte delantera del candelabro, tal como había mandado Yahvé a Moisés. 4. Este candelabro era de oro macizo, desde el pie hasta las flores era de oro macizo. Hizo el candelabro según el modelo que Yahvé había mostrado a Moisés. 5. Habló Yahvé a Moisés y le dijo, 6. Aparta a los levitas del resto de los israelitas y purifícalos. 7. Para esta purificación harás con ellos de la siguiente manera. Los rociarás con agua lustral. Se rasurarán ellos todo el cuerpo, lavarán sus vestidos y así quedarán purificados. 8. Tomarán luego un novillo, con su correspondiente oblación de flor de harina amasada con aceite, y tú tomarás otro novillo como sacrificio por el pecado. 9. Mandarás que se acerquen los levitas a la tienda del encuentro y convocarás a toda la comunidad de los israelitas. 10. Harás que se acerquen los levitas ante Yahvé, y los israelitas les impondrán las manos. 11. Entonces Aarón presentará a los levitas como ofrenda mecida delante de Yahvé, de parte de los israelitas. Así quedarán destinados al servicio de Yahvé. 12. Los levitas impondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos y tú ofrecerás uno como sacrificio por el pecado y otro en holocausto a Yahvé para expiar por los levitas. 13. Pondrás luego a los levitas delante de Aarón y de sus hijos y los presentarás como ofrenda mecida a Yahvé. 14. Así separarás a los levitas del resto de los israelitas para que me pertenezcan. 15. Después comenzarán los levitas a servir en la tienda del encuentro. Los purificarás y los presentarás como ofrenda mecida. 16. Porque son donados a mí, de entre los israelitas, en lugar de todos los que abren el seno materno, de todos los primogénitos. Los he tomado para mí de entre los demás israelitas. 17. Porque míos son todos los primogénitos entre los israelitas, igual de hombres que de ganados. Me los consagré el día que haría todos los primogénitos en Egipto. 18. Y tomé a los levitas para sustituir a todos los primogénitos de los israelitas. 19. Yo cedo los levitas, como donados, a Aarón y a sus hijos, de entre los israelitas, para que presten el servicio, en nombre de los israelitas, en la tienda del encuentro, y para expiar por los israelitas de manera que ningún israelita incurra en castigo por acercarse al santuario. 20. Moisés y Aarón y toda la comunidad de los israelitas hicieron con los levitas conforme había mandado Yahvé a Moisés. Así hicieron con ellos los israelitas. 21. Los levitas se purificaron, lavaron sus vestidos, y Aarón los presentó como ofrenda mecida delante de Yahvé. Y Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. 22. Después de lo cual entraron los levitas a prestar servicio en la tienda del encuentro en presencia de Aarón y de sus hijos. Según había mandado Yahvé a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. 23. Habló Yahvé a Moisés y le dijo, 24. Esto es lo referente a los levitas. De 25 años para arriba entrará al servicio de la tienda del encuentro, 25 y desde los 50 años cesará en el servicio. No servirá ya más. 26. Ayudará a sus hermanos en la tienda del encuentro en el desempeño de su ministerio, mas no prestará servicio. Así harás con los levitas en lo tocante a sus funciones.